Nos encontramos en la gasolinera de la Texaco del Congo. Vamos para una nueva misión, 5 gatos, que vamos a una misión especial. Una misión donde Yulisa al departamento de Huachapán. Ella pues es la niña que hemos puesto en algunos otros videos. Le dimos un dinero para que le arreglaran el techo, le pintaran su casa, pero nadie quiso ir de la gente que vive ahí cerquita de donde ella, porque quizás pensaron que no les iban a pagar. Entonces, dado eso, pues nos tomamos la misión nosotros aquí. Ah, ¿cómo estamos? Saluditos ahí, Mucho gusto, saludes a todos. Saludes, vamos a la misión esa. Buenos días, saludos para todos, vamos ahí a cumplir la misión. Así es que ahí estamos, acompáñanos, vamos para Atiquizaya, nos vamos. Bueno, ya llegamos a la casa de Yulisa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? O sea, no, hombre, está bien adelantada. Eso no lo podía hacer de agarrar la comida, vaya, Lisa. Ahí tenemos al maestro, ¿eh? Él es el maestro que viene ahorita, que vamos a arreglar el techo. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Más principales, ¿eh? Sí. Mira, allá donde se le mete a ella. Dos polines, chapa 16 de 4 pulgadas, una libra de alambre, 60 pines, una varilla de 3 octavos, una cubeta de pintura color blanca, le voy a poner. Bueno, ya nos encontramos aquí en la ferretería. Vamos a llevar. Nos estábamos fijando que también el servicio de la señora también no funciona muy bien. O sea, ya está viejito. Vamos a decir. Le compramos uno de esos también. ¿Cuánto es el total? 246.53. Vaya, pues como le vas a empalmar un canal, acordate. Chica, no, claro. Es. Aquí va, mira, aquí va la tuerca, mira. ¿Ya viste cómo va, Yulisa? ¿Ya viste cómo va? Eso, ajá, el dedito arriba va. Ahí te fijas para cortar la mía. ¿Y por qué, pues? Así que este no me dijo nada. No, y vos, porque no preguntaste. Vamos a echarles un almuercito, gracias a los amigos, pendientes, porque ya vamos a decir quiénes son los patrocinadores de la comida, del viaje y de los, ¿cómo se llama? Lo pusimos atrás. De los materiales. Así es que saluditos ahí. Vamos a proceder ahorita a darle gracias a Dios, ¿verdad, camarada? Qué rico. Ay, yo pensé que esta era la mía. Ay, ochanda. Ay, yo pensé que esta era la mía. ¡Guachen! Mira qué origen. Y abajo era la que va. ¿Estaba ya? ¿Qué tal? Uno para usted y uno para su hijo. Uno para la Caterita. Y si el video te está gustando, dale like. Bueno, por aquí ya finalizando. Ya le dimos, gracias a Dios, los amigos ahí, la patrullita que vino. Amigos, camaradas,
suscriptores. Pues este día, como habíamos venido diciendo, teníamos una misión. A Yulisa le hicimos un video hace ratos, entonces las personas dijeron de que querían ayudar con el techo, que se le metía el agua y todo eso, pintar su cuarto y toda la cuestión. Y ellos buscaron a quien les ayudara, pero al parecer como que quizás no sé, por la falta de alguien de que no miraba ya al papá, algún hombre, no sé, tenían desconfianza, quizás como que no le iban a pagar o algo así. Entonces doña Brenda me habló y yo le hablé a los camaradas, le hablé a Monterrosa, le hablé a Rabanito, le hablé a Mascotita y le hablé a mi camarada Elmer, y les dije, hey, mire, pensé que tengo una misión, creo que me ayudan a cambiar el techo, que es hasta Guachapán. No, que me dijeron lo de ellos. Les hablé a ellos porque sé que no se iban a negar. Entonces yo lo que quiero es hacerle y darle las gracias a los amigos, anteriormente ya habían mandado dinero, ¿verdad? Que fueron $700, que no sé para qué nos te mandaron, que se ocuparon 100, no me acuerdo para qué fueron. Pero doña Brenda aquí tenía $600, que esto lo habían mandado Rolando Flores, Francisco Castillo, José Nájera, Diego Ventura, Carlos Lobato, José Carlos Orteaga, Osvaldo Ruiz y Don Alaquino con su esposa. Ellos ya tenían adelantado este dinero. Gracias a Dios, pues no se ha gastado mucho, no se ha gastado tanto como pensé yo que se iba a gastar. Yo me siento contento, me siento emocionado. Y pues darle las gracias también a Ricardo Martínez, que envió $40, ya que es el final, donde vamos a venir. Yo le voy a entregar este dinero, para que lo que ha sobrado les va a servir a ustedes para las idas que tienen a las terapias, ¿verdad? A las terapias. Estos $40 son ¿cómo se llama? Los envió a última hora Ricardo Martínez, pero también había ahí alguien más. Sí, Elvi Rivas. Elvi Rivas se sumó el día de ayer. Ya también casi al finalizar. Pues me encomendó por entregarle estos $25 a Yulisa. A Yulisa. Aquí están $25. Están. Ahí te los entrego. De los $600 que tenían, ha sobrado esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, solo aquí hay $300. 15 más 325. Más digamos 6, 75. Más 25. 50. 350. Más 40. 390. Esto es lo que sobró de lo que fuimos a comprar. Así es de que todo este dinero le va a quedar aquí, Yulisita. Ahí, aquí está todo el dinero. Me siento contento, le doy las gracias. Gracias, mi brother. Les agradezco bastante. Hey, la patita. Mi brother, estamos Maestro de obra. Maestro de obra. Así es de que gracias, les agradezco. Nosotros somos los peones. Sin ustedes no hubiera sido posible esto. Sí. Gracias, mi brother. Okay. Te agradezco. Ellos vinieron a cambio de nada. Yo pues hubiera querido que de mí saliera y darles unos $20 a cada uno, pero creo que ese dinero les va a servir más a ustedes. Les agradezco. Esta misión viene, bueno, esta ayuda para ella viene desde hace rato, como desde cuándo más o menos. Febrero o marzo, parece. Bueno, a todos los suscriptores de Tocho Morocho, a todos los camaradas paracaidistas, veteranos de otras unidades, a todos los suscriptores y suscriptoras, pues que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que Dios siempre tome el control de sus vidas, de ustedes, de su familia. Y ha sido un gusto poder colaborar con la mano de obra, al igual que nuestros camaradas. Y a Yulisa le tenemos mucho aprecio, ¿verdad? Y la queremos demasiado. En el nombre del Señor, pues deseamos que Dios siempre la tenga de su mano, ¿verdad? Así es que ha sido un gusto haber estado aquí nuevamente. Ya habíamos venido anteriormente, sí. Y tenemos algo pendiente que yo te dije, le prometí desde antes. Mascotita, la palabrita ahí de... Bueno, que Dios me les bendiga, sus suscriptores. Si no hubiera sido por ustedes, no hubiera sido posible. Sí, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos prestos para ayudarle a Yulisa, siempre, y lo hacemos de corazón, ¿verdad? Ahí estamos, bendiciones. Cabrito,
palabras. Sí, bueno, pues primeramente, pues, damos gracias a Dios, pues, por todo lo que se ha hecho, pues, y se seguirá haciendo, ¿verdad? Sí. Pues nosotros le tenemos, ya dijeron mis camaradas, y le tenemos mucho aprecio a ella, pues, conocimos a su papá, pues, gran camarada, ¿no? Sí, gran camarada, gran amigo. Entonces, pues, nosotros le damos las gracias a los suscriptores y todo, pues, Dios los bendice a ellos, pues, y de la bendición de ellos recibimos nosotros, recibe ella. Es una gran bendición para todos, ¿verdad? Mi amigo Ember, tenía un poquito de, por el trabajo de él, por los turnos, tenía un poquito de temor de decirle, no va a ser que, más que de repente quizás le hablan, decía yo, pero gracias, mi amigo. Sus palabritas ahí para los amigos que colaboraron. Lo mejor que podemos hacer es servir, y en esta manera nosotros demostramos el servicio a los demás, el amor que le tenemos a Elisa, ¿verdad? Y decirles a ustedes, señores suscriptores del canal Tocho Morocho, que el Señor les bendiga, que Dios les multiplique. Que les multiplique. Que les multiplique al 200 por uno, porque la verdad las cosas de que dando es como se recibe, y dice la palabra del Señor que hay que dar con alegría, y yo creo que ustedes lo hacen con el corazón, regocijando y sabiendo que esa ayuda siempre llega a las personas más necesitadas. Que Dios les bendiga en esta tarde. Las palabras que sale de doña Brenda, no sé. Dios le bendiga también a los hermanos que han venido, ya. Yo sé que Dios les va a pagar de lo alto, ya. Ahí viene la recompensa. Ok, gracias a mi equipo, mi grupo de apoyo que está ahí. Gracias, grupo de apoyo, por ponerle gasolina al carro, darnos la comidita, desayuno, almuerzo, y los refrigerios que teníamos ahí. Como dice el amigo, pues hay que dar lo que uno tiene, ¿verdad? Yulisita, ¿se siente contenta? Yulisita, los que no conocen, los nuevos que van a ver este video, que no conocen a Yulisa, váyanse un poquito atrás y vean la historia de ella. Es muy interesante. Es una historia de ¿cómo que se dice? Cuando uno quiere salir adelante, ¿cómo se llama? De lucha. De una guerrera. Ajá, entonces ella está saliendo adelante y muy pronto la vamos a ver caminando primero Dios. Sí. Así es que eso es lo que ahorita puede decir. Yo sé que después vamos a hablar y yo sé que va a dar las gracias. Muchas gracias, que son muchas las personas. Saluditos, amigas, brothers. Estamos. 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 Bendiciones. Sí.